Estos factores influyen. La sociedad en la que vivimos, de hecho, hace dos días o tres estábamos, participamos en, en unos desayunos que, había, eh, que organizaron en el sector judicial. Si el, género, o sea, si el derecho tenía género, esa era la pregunta. Vale. Yo creo que para quienes estamos aquí es obvio. ¿no? Bien, pero no es así de obvio todavía cuando, cuando se habla de insertar la mirada feminista o la mirada de los derechos humanos en, en el derecho todavía hay muchas conciencias o muchos ojos que se revuelven no que todavía no están en, en, ese, en ese momento. creo que hay un factor también de la normalización de la violencia contra las mujeres. Como hemos sido consideradas ciudadanas de segundo ¿no? de segundo nivel, con lo cual no ha sido una prioridad en este caso en el ámbito de las empresas ni en la negociación colectiva. Eh, generalmente lo que solemos ver es eh, una falta de formación eh, por, por todos los operadores operadores, no solamente en el ámbito judicial, sino en el ámbito de la abogacía, eh, en el ámbito de los sindicatos, eh, etcétera, ¿vale? eh, No hay formación en género específica, hay formación en derechos laborales, etcétera, pero no en género. Entonces, si no tenemos hablo de género, ¿eh? pero esto aplicarlo, lo que os decía, todas las categorías de discriminación, ¿vale? Si no tenemos esa mirada, lo único que vamos a hacer, si no somos conscientes de que la situación está así, eh, lo que vamos a hacer es replicar. ¿Vale? Si, no, si no tomamos medidas diferentes para contrarrestar esa diferencia de partida, lo que haremos será replicar. Y esto pasa cuando interpretas el derecho, cuando escribes el derecho, me da igual, ¿eh? sea en la negociación colectiva, sea en las normas que escribimos, etcétera. ¿Vale? Los mitos. Bueno, pues El ejemplo de las denuncias falsas es uno de los mitos, por ejemplo. ¿vale? Que se escucha y se escucha y se escucha. Bueno, por lo menos que seamos conscientes ¿no? de, 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 la, de la realidad que hay detrás. Eh, también creo que hay un factor de desgaste en de, de los procedimientos judiciales, por no solo económic, económico, sino también psicológico. Es un aburrimiento pasar por el juzgado, no, no, no es plato de buen gusto, y eso que yo soy abogada, pero no es un lugar amable, ¿vale? Entonces, bueno, también entiendo que, que frena a la gente de, de ir a un procedimiento penal. Eh, los acuerdos. Esto es más aplicado en la, en la parte social, ¿no? Pero no hace mucho tuvimos un, acoso, o sea, un, un tema de un acoso de un empresario y no se llegó al juzgado porque se llegó a un, a un acuerdo extrajudicial. Ya no me acuerdo cuántos. 40.000 euros. Ya no me acuerdo exactamente, pero bueno. Eh, X. Nada, una indemnización X eh, para no ir a los juzgados. ¿vale? ¿Sabéis las implicaciones que tiene eh, el hecho de que una empresa sea condenada por eh, haber, haber discriminado? Sobre, bueno luego lo veremos ¿eh? pero creo que es muy interesante porque últimamente se está desarrollando y Macunde tiene bueno tenéis mucha información al respecto de, eh, de todas aquellas empresas que quieran contratar con el sector público dentro de las cláusulas que, que establecen en la, en la contratación una de ellas es no haber sido sancionada como empresa por haber discriminado entonces simplemente por bueno por interés de la empresa pues no va a querer ser sancionada por esto no para no cerrarse puertas en el ámbito eh, público. Vale. Creo que también hay un factor de miedo a ejercer los derechos. Bueno, creo que hay un desconocimiento, primero, pero no, no, sobre, no de las mujeres eh, que, que enfrentamos algún tipo de violencia en el ámbito eh, laboral, sino eh, el desconocimiento parte de que hay una falta de formación todo ese barrido de, de derechos eh, digamos o de los delitos que os he mencionado eh, pues, la gente yo creo que no es muy consciente Eso están en el 184 y, y el resto de los supuestos ni, ni los contemplan vale vale